Hello, hello, good evening. Do you hear me, guys? Hello, good evening. Yes, we hear you. Oh, okay, thank you. Just let me get a second. Deme un segundo, solamente estoy tratando de conectar mi cámara. And good to see you guys. Un placer verlos de nuevo. Y a los que no los he visto, un placer, guys. Welcome. Solamente deme un segundito y ya estamos ready, okay? Mientras tanto, también vamos a darle tiempito a los demás para que se conecten. Hi, good evening. Hi, good evening. Hello, hello. How are you? I'm fine. Great. Now we don't hear you, teacher. Hello, Sabrina. Thank you. Now you can hear me, right? Yes. Thank you. I was struggling with my camera. For the ones that doesn't know that. Good night, compañeros. Hello. Good evening. Well, how are you, Patricia? Good, great. I can see new faces here. Veo nuevas caras, oh my God. Good to see you guys. Hello, Selena. Hello, hola, Jaime. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hi, Lucy. Welcome, Lucy. Hello, Christian. Why you are so serious? Hello. It's okay. Hello, hello. It's okay. Jose Nelson. Hi, Nelson. Teacher, how are good you? Night, teacher. Good night. Ismael, Jacqueline, Luis, Stefania, Linda, Rosa. Let's see. Eric Mauricio. Hello. Welcome, Eric Mauricio. How are hello, you? Teacher. Hello. Hello. How do you like to be called? Eric or Mauricio? Eric. Okay, Eric, great. Linda, good to see hello, you, Linda. Teacher. Hello, Ismael. Good evening. Good evening. How are you? Fine, teacher. Fine, ready. Ready, Ismael. Great, perfect. Okay, guys, so while the other ones are trying to connect right now, we will go through the attendance list, okay? Vamos a pasar la lista rapidito antes de empezar, guys. And then we will start with the class, okay? Let me just make sure everything is okay here. Jacqueline, hello, hello, Jacqueline. Hi, teacher. Hello, Estefania. Now we can see you, Estefania. Thank you. Luis Ernesto, okay? Luis Ernesto, welcome. Hi, teacher. Hello, how are you? Okay, guys, so ya vamos a empezar. Just let me go through the attendance list porque tenemos que pasar una attendance list al principio, in the middle, and at the end, okay? So vamos a pasar la attendance list
rapidito y luego vamos a iniciar la clase. Thank you. Solamente, guys, ayúdenme, please help me out with putting your full name. Ok, pongan todo su nombre completo aquí en Zooms. Cambien su nombre y pongan el nombre completo. Cristian, Patricia, Celina, ayúdenme. Who else? Disculpe, teacher, se me ha olvidado a dónde es que se hace eso. Sí, no se preocupe, Celina. Se va para participantes, y luego a su nombre le da la opción que dice más, y luego dice renombrar o cambiar nombre. Me dice si lo encontró, gracias. Si no, le mando un pantallazo. Sí, gracias. Oh, sí, gracias. Perdón, nombre completo sería. Sí, por favor, todo su nombre, Patricia. Y disculpe que las molestemos, pero son políticas. So, guys, vamos a pasar la lista rapidito. Solamente dame un segundito. Vaya, guys, voy a ir diciendo su nombre y usted me contesta con presente, ¿ok? Si usted quiere en inglés, you can say present or I am here. Oh, no, no, sorry. Solamente tiene que contestar presente o present, ¿ok? Solamente estoy tratando de buscarlos ahorita todos acá en la lista. Y también, guys, me ayudan a encender sus cámaras a la hora que yo diga su nombre para que quede en la attendance, ¿ok? Ok, vamos a iniciar with the attendances. Let's start. Today is the 25th, right? January the 25th. Okay. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present. Thank you. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Thank you. José Ovidio Flores Rivas. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Milton Hernández Sola. Thank you, Milton. Hello. Rosa Acalia Conrado Quijada. Perdón, present. Thank you. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Jessica Melissa Oya Cisneros. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Thank you. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Fátima Xiomara Palacios Navarro.
Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Thank you, Patricia. Thank you, guys. Okay. Welcome to the rest of you. Angela, Estefania, hello, welcome. Hello, hello. Let's see. Sabrina, you was there. Zulma, hello, welcome, Zulma. Yaritza. Hello, thank you. Zulma, how do you like to be called? Zulma or Yaritza? Yaritza. Yaritza, okay. Sabrina, Lizeth? Sabrina or Lizeth? How do you like to be called? Sabrina. Sabrina, okay, Sabrina. Patricia, Carolina, how do you like to be called? Patricia or Carolina? Patricia. Patricia, very good. Lucy, Natalie, how do you like to be called? Lucy. Lucy, okay, Lucy. Ángela Estefanía, how do you like to be called? Sorry, I couldn't hear you. Estefanía, you said, right? Estefanía. Okay. Luis Ernesto, how do you like to be called? I like Luis. Luis, okay. And Patricia Eugenia? Patricia. Patricia, okay. Thank you. Oh, Rosa. Rosa Acalia, how do you like to be called? Rosa. Rosa, okay. Nice to see you guys and welcome. Let me go and let me share the screen because we will start with the class. And let me introduce myself, okay? Give me a second. Para los que acaban de entrar, ayúdenme por favor a tener siempre su nombre completo, guys, y encender la cámara. So, déjenme le comparto la pantalla y vamos a empezar con la presentación de bienvenida, guys. Y luego empezamos con la clase, ¿ok? Just allow me one moment. De verdad es un gusto volverlos a ver y feliz año a todos, ¿ok? Espero que nadie los haya tocado todavía ese virus, guys. Y a los que ya les pasó, bueno, espero que se mejoren los que están todavía en eso. Vi un mensaje que uno está en el proceso ahorita, so espero que se mejore. Y los demás, cuídense mucho. Please. Protéjanse. Deme un segundo, guys. Se les comparto. Okay, let me share the screen right now. You let me know if you can see the screen, please. Me dejan saber si pueden ver la pantalla, guys. I believe it's loading. Está cargando. Loading. Okay. ¿Me avisan? Bastante nuevo, hay para ti. Yes. Súper bien que están más personas, guys. Okay, do you see the screen? Yes. Great, perfect. Okay, very good. So guys, welcome. Welcome to this English program. This is an English for Work program. And this is module number 3. Congratulations, because you are here. I know you have been doing a great effort for being here, guys. And let's continue, keep it up, okay? Let's continue and let's try to graduate from the basic to the advanced level. I know you can do it. So my name is Ruth Noemi Murga Olmos. Okay, you can call me Teacher Olmos, Teacher Noe, Teacher Noemi. Okay. Let me tell you that, let me do this in Spanish right now, guys. And later on we will go and switch to the English language, okay? Bueno, guys, mi nombre es Ruth Noemi Murga Olmos. Me pueden llamar Teacher Olmos, Teacher Noemi. It's all up to you. Gracias a Dios y gracias a mis padres,
Me gradué de la Universidad Nacional del Salvador. Soy licenciatura en idioma inglés, ¿ok? Licenciada en idioma inglés. Esa fue la profesión que yo saqué, gracias a Dios. También me he formado académicamente, ¿verdad? Tanto en computación, soy técnico operador Windows. También he estudiado, ¿verdad? Un curso de Excel con Insafor. La verdad es que tuve la experiencia, súper bueno. Y el año pasado, casi que en diciembre, terminé lo que es un diplomado de marketing estratégico digital. Y las experiencias, algunas experiencias laborales que les puedo mencionar. He trabajado en el Centro de Capacitación en Idioma Inglés, en el ITCAFE PADE, desde el 2016. Ya llevo trabajando con ellos bastante tiempo. He estado también en el área del call center. He empezado como representante de atención al cliente, de ventas. He sido supervisora, entrenadora, ¿verdad? Y también he estado en una posición de quality. Así que pues gracias a Dios tuve la experiencia de estar ahí en Teleperformance. Y también hubo otro que se llama Focus Services. Luego de eso, también estoy ahorita en Corsatur, de parte de ITCAFE PADE. Y también que estoy trabajando con esas personas de Regal International desde el año pasado. Y de verdad ha sido un gran placer. Así que pues, es un gusto, guys. Algunos de ustedes ya me conocen. Los demás que acaban de venir, bienvenidos. De verdad es que para los que no me conocen, no solamente soy una facilitadora, guys, sino que también ustedes pueden verme también como su amiga. Estamos acá para ayudarnos, ustedes aprender de mí y yo aprender de ustedes, ¿ok? Así que pues es un gusto para todos. Vamos a empezar con los requerimientos de este programa. Siempre por favor ayudarme a poner su nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente, ¿verdad? Entre paréntesis, luego de su nombre. Así como también, guys, es muy importante mantener la cámara encendida durante toda la sesión, minimizar el sonido ambiente lo más posible y la participación activa es muy indispensable. Yo trato la manera de hacer las clases muy dinámicas porque realmente estaba en la posición de estudiante también y pues me gusta, la verdad, participar mucho en clase y realmente a veces cuando no participo yo me siento un poco aburrida y yo los entiendo. Entonces trato la manera de hacer muy dinámica la clase, tratar de traer nuevas metodologías, nuevas técnicas para que ustedes de verdad sientan ese placer de estar en la clase. Yo sé que muchos de ustedes ya vienen cansados, guys. Sé que ustedes nada más quisieran ir a comer, a dormirse, estar con su familia. Pues este es un esfuerzo que vale la pena, ¿sí? Voy a estar en ese camino de aprendizaje de la mano con ustedes y pues para tener un buen fruto, ¿verdad? Hablando de la asistencia, denme un segundo nada más. Voy a verificar acá. Muchas gracias, Glenda. Ok, hablando de la asistencia, guys, es muy indispensable que estemos al 100% en todas las clases. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino que también al cumplir con la clase completa. Si ustedes se fijan, nosotros tomamos la asistencia en tres ocasiones, a las 8 p.m., a las 9 p.m. y a las 9:55 o antes de terminar la clase. En las tres ocasiones es muy indispensable y se toma como válido que usted diga presente o present y tener la cámara encendida, por supuesto. Quiero nada más resaltar acá que el hecho de tener la cámara encendida no quiere decir que la vamos a tener encendida solamente cuando digamos la palabra presente o al momento de pasar la lista, sino que tiene que estar en toda la clase, guys, para que haya esa interacción de maestro-alumno, alumno-alumno, guys, así que ustedes al final puedan aprender en la clase. Eso es muy, muy importante. Hay sesiones 101, ¿verdad? Esas sesiones 101 están disponibles al final de la clase.
Cada participante será asignado 10 minutos al final de cada clase para aclarar dudas con el facilitador. Si usted tiene algún tema que usted necesita algún refuerzo, algún feedback, algún comentario, algo que usted quisiera añadir a la clase, si está dentro de las reglas de INSAFOR, claro que lo podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Y con muchísimo gusto, recuérdense que acá la misión es mejorar día con día y que ustedes se sientan cómodos. Los permisos no están disponibles. ¿Por qué decimos eso? Porque realmente tenemos que tener la asistencia al 100%. Si usted me dice, teacher, el día de mañana no puedo estar en la clase, fíjese que tengo un compromiso, yo realmente no le puedo decir, ni yo, ni el coordinador de INSAFOR le podemos decir, mire, está bien, porque no están permitidos los permisos, guys, por ningún motivo. Se sabe que realmente tenemos un porcentaje mínimo en los cuales ustedes lo puedan hacer, pero van a ser cuestiones de emergencia y por eso se tiene ese porcentaje mínimo. Pero de lo contrario, guys, lo que sí es muy importante ustedes que se conecten, que estén ahí porque cada minuto cuenta. Recuérdense que al final la asistencia se toma basado en cuántos minutos usted se conectó en cada clase. Así que es muy indispensable eso. Cualquier duda que tengan, ustedes saben que me pueden hacer también con respecto a eso. Si algo muy extremo está pasando en su vida, que yo espero que no, alguna situación que verdad es muy extrema, nos puede dejar saber y podemos ver qué opciones podemos tomar para no faltar o qué opciones le podemos dar. Pero realmente, como les digo, no están permitidos los permisos. Eso, guys, y a ver, un segundo, no sé si tienen hasta el momento alguna pregunta, alguna duda. Ok, las tareas y las evaluaciones, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Guys, eso es muy fácil. La verdad es que yo creo que la mayoría ha estado con nosotros, ¿verdad? Y sabe cuál es la metodología que nosotros empleamos. Ustedes saben que ustedes pueden hacer las tareas y las evaluaciones las veces que ustedes deseen hasta que puedan obtener el 80% o más del 80% y puedan pasar el curso. Por eso no hay problema, ¿sí? Ya que pues acá el propósito es que ustedes aprendan, guys. Así que pues tienen ese chance de hacerlo. También las tareas se encuentran en la plataforma. Si alguno de ustedes tienen problemas para ingresar a la plataforma, déjenmelo saber para yo poderle brindar la asistencia que se deba para que usted pueda acceder a la plataforma, ya que después de cada clase, guys, hay una tarea que se tiene que completar, ¿sí? Y al final de la semana, se tiene que completar todas las tareas porque yo mando un consolidado de todas las tareas, ¿verdad? A lo que es administración, para yo ponerlos en el sistema. Entonces, si es necesario que cada semana usted haya completado las 5 tareas. Y si en esa semana hay exámenes, pues hacer ese examen, completarlo. Así que, pues, si usted también necesita alguna instrucción de cómo acceder a la plataforma, también me lo deja saber. Con gusto le ayudamos. Así como también... Guys, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Es lo que yo les decía, ¿verdad? Antes de cada viernes a la medianoche es la hora exacta que se tiene que estar registrando eso. Por lo mismo que les decía, que se envía semanalmente a INSAFOR las tareas al final de la semana. Hay 2 exámenes que realmente van a la mitad de esas tareas. El midterm exam y el final exam. La fecha para este midterm exam es que lo tenemos que completar antes de viernes 7 de febrero, antes de la medianoche. Obviamente usted, una vez haya visto todos los temas, usted puede completarlo antes de esa fecha, que un jueves o en la mañana un viernes lo puede completar, no hay problema. Y la fecha límite para terminar el examen final es el lunes 21 de febrero. Nosotros finalizamos el 21 de febrero. Por ende, usted lo tiene que hacer antes de la medianoche también. El manual, guys, nosotros se los pasamos en el WhatsApp. También puede ser descargado desde la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Eso es muy importante también enfatizar, ¿verdad? Es por eso que solamente nos basamos en lo que es el manual que nosotros tenemos.
No sé si tienen alguna pregunta, guys, de las tareas y evaluaciones. ¿No? Ok. En la plataforma de Zoom tenemos algunos requerimientos. Siempre, ¿verdad? Utilizar el botón de silencio o mute cuando no se está hablando para no interrumpir lo que se está hablando, bueno, lo que el speaker está diciendo. En ese caso puede ser un compañero suyo que está participando o el maestro o alguna otra persona, ¿verdad? Es muy importante mantenerlo en mute. Si usted no está hablando, la cámara encendida, por supuesto, usted puede utilizar el chat, ya que algunas actividades se desarrollan mediante el chat. Así que utilicémoslos también de manera académica. También tenemos disponibles los breakout rooms, que son como algunos rooms que abrimos para hacer parejas, para hacer tríos y poder hacer, ¿verdad? Conversaciones, diálogos, roleplays o alguna actividad escrita, ¿verdad? O de reading que nosotros apliquemos, podemos utilizar los breakout rooms. Y también tenemos el botoncito de Ask for Help, ¿verdad? O para levantar la mano si usted tiene alguna duda o quiere participar en clase, con gusto lo puede hacer de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento acerca de esa presentación, de los requerimientos, de la asistencia, de las tareas o de la plataforma Zoom, guys. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, teacher. No, teacher. No, ¿todo bien? Ay, qué callados están, guys. Glenda Cuellar, bienvenida. ¿Me puede ayudar, Glenda, a poner todo su nombre, por favor? Lo puede hacer dándole clic a su nombre y hay una opción que dice renombrar o cambiar nombre. Si lo tiene en inglés, aparece como rename. Póngale su nombre completo, por favor, ya que es uno de los requerimientos que piden SAFOR para estar en la clase, Glenda. Le voy a agradecer mucho. Déjeme ver, ¿todo bien, guys? Gracias por su tiempo. Bueno, como no hay ninguna pregunta, guys, entonces nos vamos a pasar a lo que es la clase. ¿Estamos todos bien? Solo los quiero ver. Jacqueline, Milton, Ismael, Glenda. No los veo, guys. Jacqueline. Hi, Milton. Good to see you, Milton. Hello, Jacqueline. Patricia, I cannot see you. Okay, so guys, let's continue with the class. Well, let's start with the class, right? Let's start with the class. Mr. Jaime, why are you so quiet? Hi, teacher. How are you? Fine, and you? Fine, too. Okay. Okay. Guys, miren, yo siempre soy pendiente de todos, así que les digo de que a veces que alguien no está aquí, yo digo, ¿dónde? ¿Qué se hizo, Ángela? Perdón, Estefanía, ¿qué se hizo, Estefanía? O digo, Yarixa, ¿pero qué le pasó? Tiene la cámara apagada. O puedo decir, Sabrina, ¿qué le pasa? ¿Todo bien, Sabrina? Sí, yo soy bien pendiente, guys, y no es por ser mala onda, sino que no, porque yo de verdad me gusta involucrarlos a todos en la clase y estar bien pendiente de ustedes, ¿ok? ¿Saben que tengo otro grupo anterior a este? Desde las 6 hasta las 8. Y yo los molesto porque trabajo con la plataforma Teams. Y les digo, a veces no están conectados tres, digamos. Y les digo, ay, Juliano de tal y tal y tal no está conectado. Les digo, le voy a llamar, les digo. Ay, qué intensa, me dicen, porque yo les llamo. Entonces yo estoy bien pendiente de todos, de verdad. Es porque me interesan que, ok, los 20 que estamos, los 25 que estamos, los 25 estemos en el mismo nivel. Los 25 estemos, aunque usted me diga, no, teacher, pero es que él puede más que él. No, guys, que los 25 vayamos agarrando los temas, ¿verdad? Que los 25 estemos ahí. Y si algún día yo lo dejo olvidado, dígame, teacher, mira, ahora no me habló en la clase. Porque entonces, ah, no, algo me pasó, ¿ok? Así que nada más, FYI, for your information, I am like that, guys. So, let's start with the class. Let me share the screen.
And let me present the PowerPoint presentation I have here. Just one second. Y si tienen any question, guys, any doubt in the middle of the class, please raise your hand and tell me, teacher, please don't continue. I'm not understanding. Díganme. Si no van entendiendo, si algo no captaron, teacher, stop. No tanto así, pero díganme, teacher, no, I'm sorry, repeat again. Hasta que entendamos todo, guys, ¿ok? Para que vayan on the same page, todos vayamos en la misma página, ¿ok? Tengan la confianza de decírmelo o de darme un mensaje. A veces hacen eso y me dicen, teacher, eso no lo entiendo, o teacher, no lo puedo hacer, o teacher, mire, no sé. Díganmelo. Si le da pena entonces decirme en la clase, mándenme el mensajito para que al final, guys, si digamos algo pasa, ¿verdad?, y de 10 lo estamos entendiendo 5, entonces es mejor no continuar hasta que le vayamos entendiendo, ¿ok? Así que tengan la confianza de decirme todo, ¿ok? De decirme, teacher, tal cosa, que lo otro, para que vayamos súper bien todos. Eso solamente ese paréntesis quería hacer. ¿Seguro que no tienen ninguna otra pregunta? Are you sure you don't have any other question, doubts? No? Yo, teacher. Ok. No, teacher, please, comience ya. No, guys, no, es que de verdad me gusta reconfirmar. Thank you, Patricia. Ok, just allow me one moment. Un comentario nomás, teacher. ¿Verdad que tenía? Díganos, Patricia. Este, yo no puedo mucho el inglés y cuando usted está dando así, que se pone a hablar inglés, yo me quedo en las nubes, no le entiendo nada. Así. Patricia, pero cuando yo le hablé en inglés, usted fue la primera que me contestó en inglés. Pero no, no entiendo, realmente no. No, no se preocupe, Patricia. Lo que ustedes piensen eso, no se preocupen de verdad. Mire, paso a paso vamos a ir, ¿ok? Pero una pregunta, and sorry que me detenga a hablar un poquito en español y los atrase un poquito, pero solamente quiero entender un poquito para yo poder, bueno, aplicar las metodologías necesarias y saber conocerlo. Yo sé que voy a tener un one-on-one con cada uno de ustedes, pero los que están acá, guys, anteriormente habían cursado con inglés corporativo, ¿o no? Es la primera vez que van a estar con inglés corporativo. ¿Ya habían estado con nosotros? Bueno, al menos yo estuve en los dos módulos anteriores. Ah, okay. También. Y creo que también fui compañera de Eric, de Patricia, de Zulma, de Estefanía, de Rosa, Caria. Quiero ver. Estuvimos juntos en los módulos anteriores. Sí, estuvimos juntos. Okay. Ah, ok, ok. Pero thank igual mi nivel es bien mínimo. No, no diga eso, Patricia. Usted tiene que decir, no, I can't do it. And if I cannot do it, I will try. Usted inténtelo. Eso intento. También de Luis Ernesto, perdón, pero también fue compañera de Luis Ernesto, ahí lo vi. Luis. No lo he olvidado. Luis, mire, no lo incluyó Luis. No, I'm kidding, estoy bromeando, Luis. In the hair. Uh-huh. In the heart. Okay, so guys, let's try to. Bueno, yo sé que ustedes en este momento van a decir, ay, no, esa teacher habla mucho inglés. No, we will try our best, okay? Vamos a ir despacio. A veces, si usted, yo le veo la cara compartida, voy a tratar de hacerlo en español también, okay? Pero recuérdense, guys, que el propósito sería full English, ¿verdad? Del inicio hasta el final. Más sin embargo, el programa nos da chance de hablar un poquito en español. Pero créanme, yo estaba en programas que de verdad, guys, cero Spanish. Que yo, tal vez uno, ¿verdad? A veces uno de teacher, tal vez como los papás que dicen de que porque quieren mucho a sus hijos, de verdad cometen errores. Vaya, yo por ejemplo soy una de esas, porque a veces me decían, sir Spanish, y yo a veces decía una palabra en español, no, pero hay programas de que nada de español y hasta yo terminaba regañada por eso. Así que, guys, no, créanme que si lo hacemos en inglés, yo trato la manera de aplicarles mucho el inglés, es porque, ¿verdad?, queremos que vayamos acostumbrando el oído, ¿verdad? La mente. Desde ahora, yo sé que muchos de los
de los teachers les han dicho anteriormente, y es como un cliché decirles, ok, coman, hablen, vístanse, levántense en inglés, pero it's true, de verdad es true, ok? So, yo sé que va a ser difícil, no se me frustren, por favor, es normal, lo que yo siempre les digo a ellos, it's normal, ok? Es normal. So, please, si alguno de ustedes tienen alguna pregunta, teacher, no lo voy entendiendo, dígamelo, escríbamelo, Patricia, ¿ok? Así que pues, let's start. I know we can do it, ¿ok? So, gracias por el comentario, Patricia. Por favor, si alguien otro tiene otro comentario, algo más, alguna duda, déjelo saber, ¿ok? So, let's start. Let me share the screen. I will go slow, okay? Voy a ir bien lento, guys. Hablando, pues, hablando. Do you see the screen, guys? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, great. Thank you. Okay, so the topic for today is how to use infinitives. Okay, how to use infinitives. This is the class number one, guys. And first, we have a discussion. Let's go and have a warm up. Vamos a empezar la clase con este, con esta discusión. Vamos a tener una discusión, una discussion. First of all, I do apologize because there is a misspelling letter here and it's double S, okay? Discussion. So, do me a favor, guys, and open your course book. Okay, abran su libro, el manual, please. ¿Todos lo tienen? Yes. Sorry about my cat, okay? Es que ella es muy consentida. So, open your course book in the page number 9. Page number 9 and discuss in group of 3. Discuss in group of 3, okay? Vamos a discutir un tema super important, okay, in the page number 9. Y para eso vamos a trabajar en group of 3. Pero primero voy a compartir el libro. Let me share the book. Just one moment. Page number 9, guys. Abran el libro en la página número 9, page number 9. Todos tenemos acceso al libro, guys. ¿Alguien tiene algún problema con el libro? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿No? ¿Todo bien? Si no, yo se los paso ahorita en WhatsApp. Mándenmelo, teacher, porque no me acuerdo dónde es. Ok, solamente denme, sáquenme una duda. ¿Pueden ver la pantalla ahorita del libro? Yes, teacher. Sí, sí. Yes, teacher. Ok, now you cannot see it. Ahorita no la van a ver, sorry. Solamente déjenme verificar. Ok, now you will see it. Se los voy a pasar acá en el grupo. Todos están en el grupo de WhatsApp, guys. Yes, teacher. Yes. No, yo no. Yes. Esta invitación del grupo de WhatsApp se las enviaron en el correo, guys. Y si no, lo que voy a hacer es que les voy a mandar el link del grupo de WhatsApp por acá, por el chat. Váyanse al chat de esta reunión y les voy a pasar el link del grupo de WhatsApp. Ok, para que se unan al chat. ¿Me avisan si pueden ver el link? Sí. Vaya, yes, únanse. Teacher. Thank you. Let's click on the link and join to the group. Once you join in the group, I will be able to share with you the manual, the book, okay? Para que cuando se los manden ya están todos en el grupo. Me avisan cuando ya estén en el grupo, guys. Yo ya me ingresé. Great. Ya me uní al grupo. Okay, el grupo se llama G7CP30122. Great, thank you guys, thank you. Me avisan quién falta para que se una. ¿Todos ahí van a mandarte, al grupo va a mandarte el libro? Manual. Sí, ahí se lo voy a mandar, solamente estoy esperando que se unan la mayoría. Okay.
Ok, creo que ya la mayoría se unió. Les voy a pasar el link. ¿O falta alguien que todavía no se ha unido? ¿No? El grupo era el G27, ¿verdad? Uh-huh. Exactly. Ok, let me share it right now. Ahorita lo voy a mandar, guys. ¿Ya lo pudieron ver el libro, guys? Do you see the book now? No. No, porque no estoy agregado yo ahí. Abrió el link. Vaya, mandé el link, guys, aquí en este chat. Váyanse al chat de este, de esta reunión. Ahí donde dice chat. Uh-huh. Y ahí mandé un link. Ok. Excelente. ¿Pudo, Eric? Listo, teacher. Ok. Igual ya lo bajé, ya lo tengo. Ok. No sé si pudo ver usted el libro. Uy, yo Nelson, no lo puedo ver. No, pero teacher, ya se unió al grupo. Ya, teacher. Ah, vale. Lo voy a volver a mandar ahorita. Sí, se unieron dos después de eso. Se lo voy a volver a mandar. ¿Los demás todo bien con el libro, guys? Sí, ya lo descargué. Thank you. Yes, teacher, thank you. Yes, teacher. Glenda, lo siento que la moleste. Ponga todo su nombre, por favor, Glenda. Glenda. Ready, teacher. Ready? Okay, great. Ready. Great. Okay, so number nine. Am I sharing the screen of the book, guys? Estoy compartiendo la pantalla del libro. ¿Ven el libro? Yes. Right? Okay, so guys, we'll talk about company identity. Okay, company identity, la identidad de una compañía. I have a question for you. Tengo una pregunta. I have a question for you. Let me see. I have one message. Milton, me avisa cualquier cosa hoy. Okay, sorry, guys. So I have one question for you, and the question is, is it important for staff to know the mission and vision of the company? Why? Guys, ¿ustedes saben cuál es la misión y la visión de su lugar de trabajo, de donde ustedes trabajan? ¿Saben cuál es la visión y la misión de ese lugar? Mr. Jaime ya sabe, ¿verdad, Mr.? Ok. And it is important. Is it important? I mean, is it important for you, the staff? Okay, the staff, todos los que trabajan ahí, is it important to know the mission and vision of the company? Why? ¿Por qué? How does your every word take the company closer to your vision? Okay. ¿Cómo creen ustedes que afecta el hecho de saber la visión y la misión de su trabajo para ustedes? ¿Cómo eso afecta todos los días en los que ustedes están en su trabajo? So, I would like to ask you guys if it is important and what is the vision and the mission of your company. ¿Es importante para ustedes? Discutamos en parejas.
si es importante o no. What are, I mean, what is the vision and what is the vision of your company? Vamos a ver si se la puede, okay? If you don't know that, si no se la saben, look it up on the internet. O pregúntenle a su compañero de trabajo, pero no a su jefe, guys. Porque, hey, you don't know the vision and you don't know the vision, le van a decir. No, I mean, it's understandable. Sometimes, maybe you don't know it by heart. Quizás no se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero al menos ustedes tienen una idea de qué es lo que hace su compañía, su institución donde ustedes trabajan. ¿Cuál es la meta, la visión, perdón, la visión y la visión del lugar de trabajo? Y si ustedes comparten eso, y si ustedes que están trabajando ahí tienen la misma visión y la misma misión. So, let's try to discuss about this. Ok, le voy a pasar una capturita acerca de la pregunta. Captura de pantalla al WhatsApp. Voy a hacer pequeños grupos, ok, in the breakout room, so you can discuss about it. Y quiero que también se cuenten cuál es la visión y la misión, y si no se la saben, ok, I'm sorry, I don't remember or I don't know them. Le dicen al compañero si se la pueden o no. Y si no, let's look it up. Vamos a buscarla, ok. So, is that understandable? Is that clear what we will do, guys? ¿Tienen preguntas acerca de del task, de la activity, la actividad que vamos a hacer ahorita? Questions? No questions? ¿Todo cool? Yes? Yes, sure. Sure? Okay. Vamos a hacer pairs. Okay, vamos a hacer parejas para trabajar, guys. Y así ustedes se conocen un poco más, ok. Interactuamos. Give me a second. Let me make the breakout rooms really quick. How many are we? 17. Oh my God, we were 20. Éramos 20 que se hicieron, guys, porque se fueron. Recuérdense que los minutos son important. 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 Okay. Let me make 10 because the other people will come. Let's pray for that. Para que regresen. Okay. Told them, teacher. Yes, I will. No, fíjense que esto quizás no me da la opción para hacerlo. No, en Teams se dice call, call. Miren, tenía un alumno ahora que decía, ¿por qué no se está conectando? Y no se conectaba. Yo le llamé como 6 veces. Qué pena, shame on me. Que yo dije, vaya, ¿qué pasa si de verdad tiene un problema? Voy a insistir. Y en mi mente decía, no, quizás estar pensando y diciendo, ay, no, qué molesta esta teacher. Y le daba release, ¿verdad? Teacher. Yes. Y my, he has a girl's girlfriend. And what's your call? No, pero al menos ahí aparece que es de Teams. No, pero igual, ¿verdad? No, no, no. You're right, you're right. Lo voy a pensar next time. Eric Mauricio. Sorry, Eric Mauricio. Dice que yo no lo puedo agregar. No, déjeme ver si lo puedo agregar. Si no, voy a pedir que lo agregue. Oye, Eric. Solo dame un segundo. Solamente. Gracias, gracias. Bueno, ya sabes. Los estoy, guys. Ok, guys, no sé si algunos han trabajado con breakout rooms anteriormente, pero solamente le dan clic en join, ¿ok? Le dan clic en join para acceder a su cuarto, su room, ¿verdad? Give me a second, just one moment. Creo que ahorita los estoy asignando, guys, denle clic en join.
No sé si pueden ver ya la invitación, algunos no, porque todavía no he terminado, algunos sí. ¿Tienen preguntas, guys, antes de hacer la discusión? ¿Questions? ¿O no questions? Solo es que socialicemos cuál es la misión y la visión donde trabajamos, ¿verdad? Exactly. Yes. What is the mission and the vision? Is it important to know it or no? Okay. Thank you. Let's see. Okay. Click on join, guys. ¿En dónde hay que darle? Abajo le va a aparecer, abajo en la pantalla va a aparecer una opción que dice join o unirse. No sé si le ha aparecido, todavía no. No, es que algunos todavía no, perdón. Cristian, ¿a usted no le ha aparecido, Cristian? Soñé yo que ya lo había asignado. No, teacher, no me ha aparecido. Perdón, Cristian. Soñé y por eso nunca lo asignaba y decía que Cristian no se une. ¿Sí? No, está bien, así que el chico quedó. Vaya, ahorita siga, ya los estoy uniendo a todos, miren. Solo me falta Patricia, Glenda y Sabrina, perdón, girls. Ahorita, ahorita. Ok, ya los asigné a todos, guys, denle clic con join, Sabrina, Glenda, José Nelson. Sorry, Nelson, ya lo, le abrí un grupo ahí. Nelson, Glenda. Solo Glenda me hace falta. Glenda. ¿Le dio, le apareció una invitación ahí, Glenda? Sí, me apareció, pero no estoy ya en condiciones ahorita. Ah, ok, entiendo, Glenda. ¿Me puede escribir al WhatsApp? Y no se preocupe. Ahorita vamos a solucionarlo. Ah, solo Glenda, perdón que la moleste. ¿Me puede poner todo su nombre, por favor? En Zoom, póngame todo su nombre. Ay, perdón que la moleste, Glenda. Ya voy a regresar, Glenda. La voy a dejar acá, oye. Ok. How are you? Hello. ¿Cómo van, guys? Pues aquí buscando, porque yo no me la sé. No, it happens. Pasa eso, no se preocupen. Es que yo sí la tengo, pero... la verdad es que la han como evolucionado un poquito. Ah, bueno. Pero sí tengo la anterior. Que la parece, me imagino. Sí, la visión sería ser una institución educativa bilingüe que implemente con excelencia un modelo de educación personalizada que forme ciudadanos responsables con competencias para impactar positivamente al mundo y a sí mismo. Esa sería la visión, pero creo que ha variado un poquito al inicio. Luego la misión es brindar formación integral a través de un modelo educativo personalizado de calidad que forme ciudadanos competentes que se desenvuelvan con resiliencia, valor y compromiso. Y a este creo que le han cambiado al final, pero es que solo estoy buscando y no lo encuentro. Pero al menos tiene una idea, Jaime. O sea, eso es, ¿verdad? Solamente son palabritas y eso es lo que andamos buscando. So, do you believe that it's important for you to know them? ¿Cree que es importante para usted saberlos y tener usted la misma misión y visión que su compañía o la institución de trabajo? Te lo digo en español e inglés. En inglés. If it is difficult, okay, in Spanish.
Try to do it. Ok, bueno, principalmente creo que sí, es importante conocerla, la misión y la visión, primero porque es como la base de la empresa y tengo que estar como enfocado en ella. Creo que sí la comparto de cierta manera porque el modelo pedagógico que se está implementando va enfocado a las nuevas formas de aprendizaje, se podría decir, ya que pues vamos evolucionando, vamos como cambiando constantemente, sobre todo en la parte tecnológica, que últimamente pues ya no se puede decir que uno no va a tocar una computadora, que eso ya no va con uno, sino que siempre va a ser como el hecho de ir evolucionando y cambiando constantemente. Okay, Jaime, now say it in English. No, but okay. It's interesting. Hi. You know it. I mean, you know a lot about the vision and the mission. And how do I explain it to you? Se nota, la verdad, Jaime, que usted se sabe la misión y la visión, aunque no se la sepa by heart, ¿sí? Así que de eso se trata. So, let's continue discussing in English, if you can, please. let's listen to Angela's vision and mission workplace. Let's see. If you find it, of course, Estefania. So, I'll be back, guys. Ya regreso, okay? I'll be back. Okay, sure. Okay. Thank you. Se queda en San Salvador. Ah, okay. Sí, sí. Hello. Hi. How are you guys? Very good, thank you. Good. How are you? Lucy, we cannot see Ismael. I didn't know that. Ismael, we cannot see you. Don't be shy, Ismael. And I'm good, Lucy. Thank you for asking me, okay? Thank you. Ismael se durmió. Ismael, no, don't get asleep. We was talking about the topic. Ah, okay, about vision and mission, right? Exactly. But what's going on with him? I cannot see him. Ismael Arturo Morán Vázquez. ¿Será que porque vine? Bueno, me voy a ir, Lucy, me dices si después se regresó y es porque ya no. Okay. Okay, thank you. If you have any question, you let me know, okay? Me dejas saber, hágalo okay. Hablar, Lucy, porque ya vi que se está come. Bien. Okay, thank you, teacher. You're welcome. I'll be back. Ya regreso. Okay. Bye. Ismael. Ismael, todo bien. Ya me preocupo, Ismael. Ya le voy a mandar un mensaje, Lucy, a ver qué tal. Aquí estaba hace unos minutos. ¿Verdad? ¿Para qué vine? Bueno, le voy a escribir a ver qué dice. Estoy apagando. Que forma a los alumnos en las dimensiones moral. Hello, teacher. Hello, hello, ¿cómo vamos? Hola, Rosa. Hola. Hola. Do you know the vision and the mission, guys? No, girls? The mission and the vision is not defined in the company. It's not defined. Okay. Okay. It's okay, Selena. Don't worry. Okay. What about you, Rose? I don't know. Maybe if you can look it up in the internet.
Or it's not a well known, maybe. A veces no está en el internet, ¿verdad? Igual, girls, don't worry, porque después vamos a, ver este tema de los infinitive, que realmente si no tenemos un vision and mission, vamos a tratar de crear unos por ahí, aunque no sean de la compañía en que trabajamos, ¿ok? So, okay. I'll be back, guys. Voy a ir donde los demás. Igual, entonces, si ustedes no se saben el vision and mission, traten de discutir si creen ustedes que es importante de igual manera saberlo y por qué. All right? Try to do it in English as much as you can. I'll be back. Good to see you, Selena, and as well, Rose. Sí. Good to see you. Un gusto verla. Gracias. Thank you. Bueno, ya regreso. In solution. Como digamos, jefe de, una bodega, digamos, ¿verdad? Y mi empresa se llama Soluciones. Entonces, esa sería mi respuesta. Yo trabajo como jefe de bodega en, en Soluciones. En inglés, I am a manager in solution. ¡Hey! ¡Great, Nelson! Para que vean, Nelson, miren con todo. Aunque no lo vemos, ¿verdad? Thank you. Es que estamos... Do you know the vision and the mission of your company, Nelson? ¿Se puede la visión y la misión? Tratan de discutir de la visión y la misión de la compañía donde trabaja y por qué es importante saber esta información. Yes. Teacher Picado me dejó ahí con los compañeros, ya está bien. No, ya me voy, ya me voy. I know. Let's continue. Very good, Nelson. Let's continue doing it in English as well, okay? I'll be back. If you have any question, you let me know, okay, guys? Okay. José. En tres empresas. Hola, teacher. Linda, por Dios, siempre estresándose. ¿Cómo está? Teacher. Es que en español, en inglés. En inglés. En inglés. No. Sí, Patricia. Teacher, pero es que yo acabo de entrar. Tenemos. Lo que ustedes puedan, guys. I mean, try to do it. Lo que ustedes puedan. Pero, guys, is it important for you, mission and vision? ¿Creen que es importante? Yes. To know. Saber esa información. Yes, yes. Como staff. Yes. Y ya saben cuál es la mission and vision de su company o de su workplace. Yes. Okay. Yes. Okay, okay. Great. Let's continue practicing. Traten de practicar un poquito más. Dígame, Linda. Ahorita, ¿cómo voy a hacer si se me cayó el inter? Como más de, ¿qué? Quizás unos 10 minutos. 10 minutos. Pero igual, si está con, con los datos, trate de ahorrarlos teniendo la cámara apagada. No, no. No, ahorita no, pero ahorita quité la cámara porque no voy a, porque me está dando problema. No, entendemos, Linda, no se preocupe, lo importante es que se conectada. Cualquier cosa nos avisa. Oye. Ok. La perdonamos con Eric y Patricia por no verla. Bye, teacher. Ok, no, mentira, Linda. Ya regreso, guys. Let's continue practicing, okay? Okay. Entonces tendríamos, bueno. Hello. Hello, guys. Have you already discussed about vision and mission? Why is it important? What are they important? Yes? Okay, great. Yes. Thank you, guys. Only I, because Zulma is not a speaking. She speak English. But okay. She doesn't have vision and mission. Okay. But don't worry. If you don't have one, Zulma, later on we will create one, okay? For your company. Maybe you don't have a company,
But let's see mine, okay? You will have a company. So, va a ser una actividad que later on we will practice. Don't worry, okay? Ya casi terminamos con la actividad and we'll go back, okay? Ya casi les digo okay. Que se regresen, guys. Thank you. Ya regreso yo. Hello, Patricia and Milton. How are you? Are you practicing about vision and mission of the company? Yes. Yes. Great. You almost done or you finished already? Finish. Great. Okay. So you were the only, I mean, the last group that were missing. So since you're the last group that are missing right now, guys, let's come back, okay? Vamos a regresarnos a la main room. Okay. Thank you. Vamos a regresarnos todos. Ahorita les puse un mensaje que nos regresemos. Y voy a cerrar los grupos. Thank you, guys. Hello, hello, guys. Thank you for coming back. Okay, thank you. Thank you for being back. Vamos a esperar a los demás. Let's wait the other ones to come back. Okay, great. So everyone is here, right? Thank you. Thank you, guys. Thank you a lot. I know there are workplace or companies that you don't have a vision and mission. Me encontré con algunos que decían que no tenían misión en visión. Don't worry. Pero al menos saber, guys, que como trabajadores de la compañía, como staff, es muy importante saber la visión y la misión de la compañía, ¿verdad? Porque realmente tiene que ser nuestra visión y misión también, ¿sí? Recuérdense que nosotros representamos a esa compañía. So, luego de esta actividad vamos a tener otra actividad de cómo hacer una visión y una misión. Algunos de ustedes imagino que ya saben, pero realmente eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a desarrollar el día de ahora, que son los infinitives. Más sin embargo, let's continue working on the book, okay? Let's go back to the page number 9. Vamos a regresarnos a la página 9. And before going to the page number 9, antes de irnos a la página número 9, solamente FYI, ¿verdad? Igual que ustedes, ¿verdad? Yo realmente tenía una idea de cuál era la misión, mission and vision de INSAFOR. También la busqué, hice la tarea como ustedes. So, here you have. Para que FYI, ¿verdad? Ustedes lo sepan también, I did it as well. Yo sé que la mayoría de ustedes también saben cuál es la misión, tienen una idea, ¿verdad? Aunque no se la pueden en las propias palabras, pero tienen una idea y eso es lo que cuenta. So, para que vean, I did it as well. I actually made the homework. Okay, so now guys, we have another activity, which is a role play. Open your book in the page number 9, la misma página que estamos trabajando. Repeat the conversation, rewrite your own information about your company and practice in pairs. Okay, so let me share the book. Voy a compartir la pantalla del libro y vamos a practicar esta conversación. We have a conversation here. Guys, first of all, I will read it, you will repeat it, okay? Then we will make pairs, vamos a hacer otra vez parejas, and you will practice this conversation, la van a practicar esta conversación, pero van a integrar
la misión de su lugar de trabajo en English, ¿ok? Y la visión de su lugar de trabajo. Si no tiene una misión y, o una visión, invente una, ¿ok? Solamente para practicar ese roleplay, ¿ok? So, first of all, listen and repeat, and then practice, ¿ok? But before going to this activity, remember it's 9:11, so let me go through the attendance list really quick. Voy a pasar la attendance list, guys, y luego vamos a hacer lo de la conversation, ¿ok? Please, me ayudan con la cámara encendida, guys, y a decir presente, ¿ok? Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Cristian José López Pérez. Present. Eric Mauricio Rendero Somacino. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Yes. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Ajá, Marcos, te me faltaba. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa Acalia Conrado Pinal. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda, gracias. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Present. Gracias, Glenda. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Okay, thank you a lot. Gracias, guys. Okay, let's continue with the conversation. Listen and repeat after me, okay? This conversation is between Diana and Celia, okay? So, pay attention. Listen and repeat. Did you hear about the visit of the manager today? Repeat after me. You heard about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020.
and our vision. And our vision, That's right. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Okay, now that we know the pronunciation, guys, now let's practice. Okay, practice with your partner. Let me open the breaker rooms. Vamos a abrir los breaker rooms y vamos a practicar with your partner. Okay. Beth, change the information. Ahí donde dice to make and to become, vamos a poner la visión y la misión de su empresa. Lo vamos a sustituir. Sí, como lo van a hacer en pareja, va a ser más fácil porque ustedes van a unir una visión o una misión, ¿sí? Ya sea lo de su partner o la suya. Lo importante es que se haga, ¿verdad? Dentro del contexto, ¿ok? Just give me one moment and let me share with you the conversation so you have it with you, ¿ok? Ahorita les mandé. Maggie, ¿todo bien con su internet? ¿Ya? ¿Ya está todo bien? Ok. Sí, teacher. Ok, gracias por reportarlo. Bueno, deme un segundo y voy a abrir las breaker rooms. Hay uno que tengo de tres. Lo voy a mover de nuevo para hacerlo en pareja, ¿ok? Ok, ahorita denle join again. Solamente voy a volver a arreglar unos que tengo de tres. Así que pues, sorry que lo voy a separar ahí un poco. Me falta asignarlos a ustedes, guys. Perdón, ahorita los asigno. ¿Quién estaba con Lucy? Marco, se lo voy a mandar con Lucy, ¿ok? Dele clic en Join, please. Okay. Ismael, ya voy, Ismael. Marcos, dele clic en Join. Ismael, usted me hace falta, Ismael, ya voy. Ismael, me voy a unir con usted, Ismael, a la room número 9, ¿ok? Dele clic en Join, Ismael. Hello, Ismael. ¿Me escucha? Hello. Yes, Ismael, ok, yo voy a ser su pareja para hacer el roleplay, ok, porque ya no había alguien más y Glenda tiene problemas ahorita. Igual aquí me va a ver el wifi un ratito. No tiene mucho. No tengo mucho. Pero bien. Bye, intentémoslo. Ajá. Le voy a compartir la pantalla para que sea fácil. No. ¿Puede ver la pantalla? Yes, teacher. Perdone que está escuchando a mi gatita, pero realmente que molesta. Ok, Ismael. Vamos a tratar de poner su, acá donde dice to make our guest, tratemos de poner la misión del lugar de su trabajo y aquí donde dice our vision. Oh my God. Perdone, Ismael, que esta gata no me deja trabajar. Ok, y la visión es to become the most preferred vision. Ahí va a cambiarla por la misión que usted tiene en su trabajo. ¿Ok? Ok. Vale, le voy a dar un minuto para eso y luego vamos a practicar. Bueno. Bueno.
Me avisa Ismael. Mientras tanto voy a aprovechar. Ya regreso, ya Ismael. Ya teacher. ¿Ah? Ah, regresa pues. Debe ser, oh yeah, did you finish? Sí, teacher. Yes? Okay, okay, let's practice. Okay, I am Diana and you are Celia, okay? No, I am Diana and you are Ismael. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We'll sure be ready to ask our question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, our mission is important to know to the objectives to be achieved, alcanzar, como dice el teacher. To reach, alcanzar, to reach. Uh-huh. Okay. Achieved, no es. Achieved, no es. Ah, okay. Yes, you can use that achieve to achieve as well. Uh-huh. Achieve. Depende de qué tipo de alcanzar. En ese caso, sí tienen razón, es mejor achieve. Achieve. To achieve. El otro no sé cómo es. Alcanzar algo tangible. El otro. Ajá, exacto. You're right. To achieve sería para vision and mission. Ajá. Finish? Yes. Okay. Right. Sorry. Right. Our mission describes why our business exists. I will say the same. Our vision improving the quality of improve the quality of service if the cosmetology area. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Very good. Okay, Ismael, very good job. Try to practice by yourself and let me go to the others' breakout rooms just to check, okay? Okay. I'll be back, Ismael. Thank you. Hi, teacher. Hi, teacher. Hello, did you finish practicing? No, but I, how do you say, encontré? I find it. You conté? Count? Encontré. Ah, found. Sorry, I couldn't hear you. Found. Found the mission and vision of the school. Great, you can include it on the conversation and practice them, okay? Yes. Okay. Include. I'll be back, guys. Let's practice, okay? Hurry up. Okay, teacher. Thank you. Okay. Vamos a practicar otra vez. Yes. Yo creo que ahí. Yo creo que ya entré. Ah, okay. Pero no veo la imagen. Sorry, did you practice that conversation, guys? No? Teacher, with the teacher, information? Uh-huh. Sorry, teacher. I am Marcos. I am not, no, uh-huh. I not see the picture, the conversation. You don't see that? I send it in the group. Ah, es que se unió hasta después. Okay, let me resend it to you again. Okay. Okay, I did it. Let's practice and let's include the mission and vision of your company. Okay, guys? Okay, ready. I'll be back. Thank you. Teacher, le estaba a escribir, le iba y le estaba escribiendo. Sí, Adelina. Ay, bendito Dios. Fíjese que yo tengo mi visión y mi misión.
pero las palabras están bien rara. ¿Cómo es que es? Rara. Vaya, por ejemplo, en la misión, garantizar a la custodia es guaranteed de qué? Safe? ¿Qué? Es que la custodia. Es que custodia se escribe como S-A-F-E-K-E-E-P-I-N. Safekeeping. Ajá. ¿Cómo? Safekeeping. Seis. Ajá, safe, con F. Safekeeping. Safe. Trátelo, si quiere, trátelo de acortar un poco, como simplificarlo más. Ajá. Sí. Como pequeño. Decir lo más importante de la visión y la misión. Ajá, solo tres palabras voy a decir. Ajá. Safekeeping y protection of the... To protect sería, ¿eh? Solo protect. Protect. Uh-huh. Protect. Ah, solo eso voy a decir. Muy la... And to protect. Es que fíjese que, vaya, se lo voy a decir, garantizar y custodia y proteger de los bienes, valores, integridad física de los ocupantes del sector educativo, industrial, residencial, comercial. Wow, yo siento que todo está important. Por eso dice guarantee de safe keeping, to warranty the safe keeping. Safe keeping me va a costar. Safe keeping. Try to translate all of this in English then. Okay. Uh-huh. Safekeeping. Mm-hmm. And protection of and the... And protect. No, porque es protección. Ah, okay. Protection. And protection of the... No sé cómo se dice... ¿cómo se dice? Los bienes. Solo sé que se escribe... The goods. Como good, pero póngale la S al final. Goods. Como good. Como el adjective good, pero póngale la S al final. Esos son bienes en inglés. Goods. ¿En serio? Yes. Yo sabía que era A-S-S-I-T. No, T. Perdón, S. Ah. No, es un... oh, my God. Sinónimo también. Pero okay. Sí, es más, es well known goods. Este es más conocido, goods. Y es baules en physical. O physical. Physical o values, o cómo? Los valores. Ajá, los valores, pero como primero se pone value. Ajá, en... physical values sería. Physical ajá. Values. Physical values. Ajá. Pero wow. Valores físicos, ¿o cómo? No, porque son... Ajá, sí, los valores físicos. Okay. So, physical ajá. Values. Physical uh-huh. Values. Ok, hasta ahí déjelo y póngale physical values. O uh-huh. Antes le pone student physical values, porque les escuché la palabra de estudiante y algo más, pero no me... Sí, es que es en el sector educativo, industrial, residencial y comercial. Ahí es donde se protege. Uh-huh. Ah, ok. Entonces uh-huh. Póngale ahí en qué sectores. En the educational area. Ah, ok. Uh-huh. Va, y en la siguiente dice cómo en la visión. Uh-huh. Dice como aliados estratégicos preferidos en la protección de servicios integrales de seguridad privada y vigilancia. As a preferred strategy. Mándemelo en WhatsApp. Quiero ver. Ok. Teacher. Ahorita se lo mando.
Usted le va a contestar eso a Eric, right? Lo va a un... Ah, ok. No sé qué me pasa, mi tía. Se lo voy a mandar, Linda. Uy, se me apagó la cámara. Se lo voy a mandar once I have it para que lo acorte. Y cualquier cosa me avisa en WhatsApp, ¿ok? I'll be back, guys. Ya regreso. Ok. Voy a ir a revisar a los demás. Pero send it to me, Linda. Yo voy a estar pendiente del WhatsApp. Ok. Okay? Thank you. Ok. Hello, guys. Sorry. Did you finish practicing the conversation? Yes. Yes. Great. Perfect. Yes, thank you a lot. Thank you, guys. Okay. Let me see the other ones. Let me check them out. Okay. Vamos a ver los demás a ver si ya finalizaron. Ya vengo, guys. Okay. Y casi nos regresamos a la main room, okay? Gracias. Hello, guys. Did you finish? Hello. Hello. Yes. Yes. We okay. Finished. Great. We will back to the main room then. Okay. Okay. Thank you, guys. Hello, girls. How are you? Did you finish? Yes, teacher. Thank you. Okay, let's go back to the main room then, okay? Okay. Thank you. Hey.